Hola, hola, hola. En este video les quiero enseñar a hacer estas tiritas de papel de seda que podemos utilizar para nuestros regalos y rellenar nuestros centros de mesa. Y lo único que vamos a ocupar para hacerlo es papel seda y unas tijeras. Y para comenzar a realizar esto, lo que haremos será doblar nuestra hoja de papel de manera que nos quede una pequeña tira. Ya que tengamos nuestro papel de esta manera, lo que vamos a hacer es cortar pequeñas tiritas de nuestro papel de un tamaño pequeño, no tan grande. Así lo haremos las necesarias que vayamos a ocupar o hasta terminar nuestro papel. Yo voy a utilizar dos colores, aquí tengo papel de seda celeste y voy a cortar otras tiritas de papel de seda morado. Ya que hayamos terminado de recortar todo nuestro papel, vamos a desdoblar todas nuestras tiritas. Ya que tengamos nuestro papel así, lo que haremos será arrugar un poco nuestro papel haciendo estos movimientos. Esto hará que nuestro papel se vea un poquito más arrugadito y como chinito y no se vea todo liso. Yo voy a combinar estos dos colores, es que únicamente voy a hacer lo mismo. Voy a tratar de arrugarlos un poco, pero juntándolos. Aquí ya tengo mi bolsa de regalo, así es que únicamente lo que haremos será colocar el papel que ya hemos hecho arriba de la bolsa y se ve muy bonito. También lo vamos a utilizar para rellenar una cajita que voy a utilizar para un centro de mesa. Y como pueden ver, es muy fácil de hacer y se ve muy bonito en los centros de mesa y en nuestros regalos. Así es que si tienes por ahí algún papel de seda que ya no utilices o que esté un poco arrugado, no lo tires, lo puedes utilizar de esta manera. Como pueden ver, esto se ve muy bonito en nuestra bolsa de regalo y en nuestro centro de mesa. Así es que espero que esta manualidad les sea de utilidad y la puedan utilizar algún día. Sin más que decir, me despido de ustedes y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.